Señor, abre mis labios. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
la maldad que aborrece. En la sentencia tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te buscan corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enséñale a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad obedeceas, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se morarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen y se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. La fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te había escondidas en un país tenebroso. No limpiarás mi pene capo, búscame en el vacío. Señor, que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones.
Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos. Pueblo y ovejas de su rebaño. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Del profeta Jeremías, esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Sombrate Jerusalén, amanecerá el Señor. Sombrate Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Mirad, viene el Dios y hombre de la casa de David para sentarse en el trono. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Sus santos
salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Por medio de tu Hijo, Dios ha manifestado su gloria a los hombres. Démosle gracias con gozo, diciendo: glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente, como Cristo nos acogió a nosotros para dar gloria a Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Con tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos, y sal al encuentro de los que te desean, aún sin saberlo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Tú que llamas y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu fidelidad y corónanos en tu reino. Sea en tu nombre, Señor. El Señor se acerca para salvarnos. Por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Líbranos del mal. Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros para que por tu protección nos veamos libres de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza. Bien, y de piedad de nosotros.
Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. En este día, cuarto día del Rosario, en honor de la Santísima Virgen María de Guadalupe, el excelentísimo Señor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y vicario episcopal de la Tercera Vicaría, nos preside esta Eucaristía. Le pedimos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que lo bendiga a usted, señor obispo, igualmente a su vicaría. Que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias. Muchas gracias. También les damos la bienvenida a los peregrinos Juventud Guadalupana en Bicicleta de San Pedro Huehuetenan, Puebla. Bienvenidos todos ustedes, hermanos peregrinos. Que la Santísima Virgen los siga bendiciendo abundantemente, que oiga sus necesidades, sus aclamaciones. Muchas felicidades a ustedes y también a todo el pueblo de ustedes. Que Dios los bendiga. Hermanas y hermanos, vamos a prepararnos para celebrar nuestra Eucaristía, acercándonos al Señor nuestro Dios, que con su luz ilumina nuestras cegueras, quita nuestras cegueras, ilumina nuestra vida. Pedimos que nos conceda esa gracia, esa luz, para que libres del pecado podamos ver y podamos experimentar también el amor misericordioso que nos expresa y de modo particular a través de su Madre Santísima en su advocación de Guadalupe. Pidamos humildemente perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven para que merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad,
Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna unen al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos en Jesucristo, nuestra luz, nuestra salvación, rostro misericordioso del Padre. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Hemos cantado hoy con el Salmo 26. Al iniciar el Adviento en actitud gozosa por la espera del Salvador, nos reunimos en este sagrado recinto, la insigne Basílica de Guadalupe, casa de la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive, el Dios compasivo y misericordioso. Bendecimos y glorificamos y damos gracias a nuestro Padre Dios, porque en su infinita misericordia nos ha bendecido en su Hijo amado, quien compadecido de nosotros ha querido compartir nuestra débil humanidad. El Salvador, naciendo del vientre virginal de María Santísima, quiso asumir nuestra condición frágil y pecadora para iluminarnos con su luz y así también liberarnos de nuestras cegueras, especialmente de la ceguera que provoca el pecado, el mayor de los males que azota a la humanidad y sumerge en la peor de las tinieblas. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios como antorcha que alumbra nuestros pasos, para que miremos y no perdamos de vista el camino de la salvación, nos ilumina en esta celebración, encuentro personal y comunitario, con Jesucristo, el Verbo eterno y encarnado, luz del mundo. El oráculo de restauración del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura expresa cómo acontece la presencia de Dios en la historia de su pueblo elegido. Se trata de una restauración integral que afecta positivamente a todos los ámbitos de la creación. Confluye la restauración de la naturaleza con la destrucción de los males que aquejan la existencia de los seres humanos, la reparación de las humillaciones, de las opresiones y de las injusticias. Aquellas maldiciones de los oráculos precedentes a este libro de Isaías serán abolidas. Ya no se escuchará más la terrible maldición que el mismo profeta expresaba en estos términos, unos pasajes antes. Quédense sorprendidos, quédense ciegos y permanezcan así, porque el Señor les va a enviar un sopor que cegará a sus profetas. Isaías 29, 9 al 10. Ahora, por el contrario, Dios, por su infinita misericordia,
inicia una transformación que restaurará lo destruido en la naturaleza. El Líbano se convertirá en jardín y el jardín en un bosque. Las mutilaciones físicas que aquejan a las personas quedarán también restauradas. Los sordos oirán las palabras del libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Las opresiones de la injusticia pasarán a ser parte del pasado abolido por un reino de justicia. Así el pueblo sanado y salvado y reconciliado con Dios puede presentarse gozosamente frente a su Señor misericordioso. Este pasaje del profeta Isaías viene a ser como una síntesis de la historia salvífica, en la que, si bien es cierto que el ser humano no puede ignorar la terrible desgracia de los males que lo aquejan en su propia existencia y en toda la creación, sabe también que su Dios es compasivo, que está siempre presente e invita a entrar en el camino de la luz, es decir, la experiencia de la salvación, el encuentro y la comunión de amor con ese Dios misericordioso. Una palabra hebrea que designa la cualidad divina de la misericordia es Hesed. Hesed en el Antiguo Testamento es muy rica en su contenido. Es la actitud del Dios omnipotente e inefable, pero que por su gran amor y bondad sale al encuentro de la humana fragilidad y pecadora para invitarla a la comunión con Él. La Hesed de Dios es el favor inmerecido y la gracia entendida ante todo como la presencia amorosa del Dios que ama y que bendice. La Hesed de Dios se expresa como luz que ilumina el camino de quienes se descubren amados por Él. Es por eso que el tema de la luz también suele ser muy elocuente en las páginas de la Sagrada Escritura, siempre en contraste con su oposición, la oscuridad, símbolo del pecado. La oscuridad, por tanto, expresión de desgracia, de desamor, de carencia de bondad, de carencia de misericordia. La luz es esa imagen elocuente que contrasta con la oscuridad del pecado. No por nada el primer acto del Creador en el Génesis fue la separación de la luz y de las tinieblas. Tampoco es fortuito que al final de la historia el libro del Apocalipsis diga que en la nueva creación tendrá Dios mismo como luz, que Dios será la luz sin ocaso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos ese lenguaje elocuente y ese contraste entre luz y tinieblas. En la primera creación y en la última y definitiva se desata un conflicto en el que en el mundo se enfrentan la luz y la oscuridad, en una batalla sin tregua donde muchas veces pareciera que la oscuridad podrá vencer a la luz para establecer un dominio asolador de sombras y tinieblas. El pecado provoca la verdadera oscuridad. El pecado causa la ceguera más terrible que puede padecer la humanidad, y porque es desamor, el pecado impide, obstaculiza experimentar la misericordia de Dios. Hermanas y hermanos, como en tiempos de Isaías y muchos otros en la historia de Israel y de la Iglesia, hoy también muchas veces pareciera que los hijos de la luz estamos siendo derrotados, que la victoria de los hijos de la oscuridad es inevitable, pareciera que es inminente el triunfo de la maldad, que nosotros mismos, cegados por los espejismos del mal, hemos extraviado la ruta y nos encaminamos en picada hacia el reino de la oscuridad. Corremos el riesgo de caer en la desesperanza, en el pesimismo. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestro Dios misericordioso es la luz que alumbra en las tinieblas, que su palabra es la antorcha que guía nuestros pasos por el sendero recto, y sobre todo, nunca podemos olvidar que Jesucristo es la verdadera luz que viene a este mundo. Si nos fijamos en el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, lo primero que piden aquellos ciegos
que se encuentran con Jesús es precisamente compasión. Ellos piden compasión, y es que su curación y su salvación solo pueden acontecer en el ámbito de la compasión, en el ámbito de la misericordia. Es la compasión de Jesús la que puede sacarlos de la oscuridad y conducirlos a la luz, no solamente de la ceguera física, sino de la ceguera más terrible, la ceguera que destruye realmente la vida y la existencia de los seres humanos, la ceguera del pecado. También nosotros, como aquellos ciegos en el camino, tenemos necesidad de gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero entonces Jesús nos preguntará: ¿crees que puedo hacerlo? Y Él no espera una respuesta solo de palabra, sino una respuesta que brote del corazón. Necesitamos estar convencidos de que Jesús es el rostro misericordioso del Padre, como nos dice el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus, en el número 1. Que Él puede tener compasión de nosotros, que Él, por ser el rostro misericordioso del Padre, con ese amor puede curar nuestras cegueras y dar el sentido auténtico y genuino a nuestra existencia. Cada uno de nosotros tendrá que ser capaz de decirle, no de palabras, sino con el corazón: sí, Señor, creo que Tú eres el Mesías, el Salvador. Desde el año 1531, María Santísima, en su advocación de Guadalupe, ha venido a estas tierras para traernos a Jesucristo, a traernos el rostro misericordioso del Padre, a Jesucristo, la luz capaz de iluminar nuestra vida, pero también de desterrar las tinieblas de la idolatría y llevarnos a la adoración del verdadero Dios, el Dios compasivo, el Dios misericordioso. Desde entonces, María Santísima de Guadalupe ha sido para nuestro pueblo tantas veces cegado, un hermoso reflejo de la luz divina y del gran amor de Dios. Ella ha venido a traernos el Evangelio, el anuncio de la infinita gesed, de la infinita misericordia de Dios. Ella, como lucero matinal, nos proyecta la luz divina para vencer la oscuridad del pecado, de la idolatría, para vencer la ceguera de la esclavitud. Ella, como aurora boreal, aún en medio de la noche más oscura, destruye la densa oscuridad, la ceguera del pecado y del desamor, para hacer resplandecer la fuente de la luz, la misericordia infinita de Dios. Madre Santísima, que has venido a mostrarnos el rostro misericordioso del verdadero Dios por quien se vive, a Jesucristo nuestro Salvador, el rostro misericordioso del Padre, intercede por nosotros para que nos dejemos iluminar por la luz verdadera que viene a este mundo, para que Él cure nuestras cegueras, nos haga experimentar su infinita misericordia y así nosotros sepamos anunciar al mundo la buena nueva de la salvación y ser testigos de la luz y de la misericordia de Dios. Amén. Oremos al Señor y pidámosle que muestre su rostro misericordioso y salve a toda la familia humana. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó la desobediencia de Adán. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y Salvador. Oremos.
te rogamos, Señor. Por la peregrinación Juventud Guadalupana en bicicleta de San Pedro, Hueytetán, Puebla. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor muestre su misericordia en todos nuestros hermanos que experimentan situaciones críticas en su vida, por los enfermos especialmente, encomendamos la salud de Monseñor Alberto Márquez en un momento muy difícil de su enfermedad. El Señor lo fortalezca. Oremos. Oramos. También encomendamos a nuestro Dios, a la luz, que es luz, que haga partícipe de la luz eterna a Monseñor Ricardo Guízar Díaz, que esta mañana fue llamado a su presencia, y lo haga compartir la gloria eterna. Oremos. Señor, cuyo reino ya está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo, y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pidamos al Padre Dios que venga a nosotros su reino de luz, de misericordia, de justicia. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Yeah.
Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Asociados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a hablar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición del Dios de bondad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.